a todos. El día de hoy vamos a analizar el libro Tierras Arrasadas de la magnífica autora Emiliano Monge en este club de lectura que se llama Ojeando. Así que no se vayan, en unos momentos empieza esto. Bienvenidas a Ojeando. Hoy tenemos presentes a Oscar y a Hugo, quien nos hablarán del libro de Tierras Arrasadas por Emiliano Monge. Muchas gracias, Carlita. Bueno, como Carla menciona, para esta primera ocasión analizaremos el libro de Epitafio, una tercera parte del libro de las Tierras Arrasadas. En esta ocasión se nos menciona a este grupo de migrantes que va viajando junto con los chicos de la selva. Estos los guían hasta una trampa donde se encuentran Epitafio y Estela. Estos dos personajes yo los considero importantísimos porque prácticamente son los verdaderos protagonistas de la historia, más que los propios migrantes. Cada uno se lleva por su parte a la mitad de los migrantes para sus distintos fines. ¿Qué más puedes decir tú, Hugo? Bueno, la historia en sí se divide en tres, en Epitafio, Estela y los niños de la selva, ¿no? Epitafio se lleva su parte de migrantes a Terona, que es donde él creció y se desarrolló como persona. Se los lleva ahí porque va a hacer negocios más adelante en el libro con otro hombre. Por otro lado, Estela se dirige a lo que es el paraíso, que es donde ella creció, pero antes de llegar ahí se encuentra con que los retenes están en otro lado, están más adelante de lo que deberían estar, entonces se enoja, habla con su capitán y se lo lleva para que él hable con los retenes nuevos, pues. Y por otro lado faltan los niños de la selva, no sé qué quieres complementar sobre ellos. Bueno, este par de niños viven de vender las cosas que dejan los migrantes cuando estos son llevados junto con estos dos personajes que ya mencionamos. Estos las venden en Sudamérica y así obtienen las ganancias que les permitan salir adelante. Bueno, por último tenemos a Mausoleo, que es un personaje importante, ¿no? Este se desarrolló principalmente en el primer intermedio. Es cierto. Y es un personaje que le llama mucho la atención a Epitafio por su físico. Lo llaman el gigante, se llama Mausoleo porque era boxeador y así era el nombre del gimnasio en el que él entrenaba. Y prácticamente lo contrata, ¿no? Y su labor principal es cuidar a los migrantes mientras ellos descansan. Hoy vamos a continuar analizando las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge. Hoy continuamos con la segunda parte, que es el libro de Estela. Adelante. Bueno, en el libro de Estela se profundiza en la relación que existe entre los dos protagonistas, Estela y Epitafio. Aparte de eso, descubrimos que hay una traición planeada contra la banda de Epitafio entre el padre Nicho y Cepelio, que es el subalterno de Epitafio. También nos damos cuenta del desarrollo de Mausoleo, el personaje Mausoleo, que va en algún momento quiere derrocar a Cepelio y ser ayudante de Epitafio. Y luego tenemos a Estela, que parte hacia el paraíso con el padre Nicho, y es cuando ella empieza a realizarse de las cosas y sabe que hay una traición planeada y quiere proteger a su amado, como por supuesto cualquiera. También tenemos la introducción de dos personajes nuevos, que es el Topo y el Tambón, que son dos policías contratados por el padre Nicho para esta traición que tienen contra Epitafio. Bueno, en el segundo intermedio, Cepelio envía a un convoy para que ataquen a Estela y a los hombres de Estela. En este atraco solamente sobreviven dos personas, que es Estela y Merolico. Merolico es una persona que en los antepasados era militar. Bueno, después de que sobreviven, Estela se queda en las rocas porque ahí es donde cae. Y los dos personajes, que es Topo y Tampón, se llevan a Merolico para que juntos quemen los cuerpos de los hombres de Estela. En este momento, cuando están quemando los cuerpos, Merolico recuerda todo lo que pasó mientras era militar y se avienta al fuego. Buenas tardes, hoy finalizamos nuestro análisis de las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge y continuamos con el último libro, el libro de los chicos de la selva. Adelante. Gracias, Hugo. Como bien mencionan, este libro es parte esencial para los chicos de la selva. Aquí se nos explica el trayecto y todo el proceso que ellos realizan, desde la venta de los objetos del grupo anterior de migrantes hasta la recolección de nuevos migrantes, por decirlo de alguna manera. Estos chicos pasean a un grupo en donde se encuentra una mujer misteriosa que al parecer conoce al hermano mayor de los chicos de la selva. Este recorrido inicia en Toné y pretende terminar en el Claro del Tiradero,
lugar donde, por lo general, es donde se recogen a los migrantes por parte de este grupo de epitafio. Además, hablando, por cierto, de epitafio, este encuentra gran desesperación al no poder contactar con su amada Estela, debido a la mala señal de la sierra y a que ha perdido su teléfono celular. Este camión en el que viajaba, llamado Minos, sufre un grave accidente que lo obliga a detenerse momentáneamente y le da tiempo a Cepelio para planificar mejor todas sus acciones, cómo lo va a traicionar y el modo en el que él quiere ver sufrir Epitafio antes de, seguramente, asesinarlo. Bueno amigos, este fue nuestro análisis semanal en el grupo de lectura Ojeando. Para cualquier otro detalle o duda que les haya surgido y si les interesó este libro, se lo recomendamos profundamente, ya que se da una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados de los migrantes. Hola, el día de hoy en nuestro club de lectura vamos a hablar sobre un libro que en lo particular a mí me pareció bastante interesante. Este libro es Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge. ¿Qué es lo que más te gustó del libro, Jenny? La historia de secuestro a los migrantes es algo que no toda la gente conoce y es algo que no aparece en las noticias muy frecuentemente. Entonces creo que la narración de este libro y la parte, sobre todo el inicio, es muy interesante y creo que incita al lector a conocer más del tema del secuestro de los migrantes. Bueno, una de las cosas que me pareció más interesante del libro fueron los nombres que el autor usa para definir a los personajes. No creo que estos nombres sean muy comunes y yo lo relaciono más bien a un acto fúnebre y esa es mi perspectiva de el por qué el escritor nombró así a los personajes, porque considera a este tema de la migración como un tema de luto y con muchas dificultades. No, porque menciona nombres como Cepelio, Cementeria, Epitafio, todo está relacionado con el fin de algo, ¿no? También podemos observar que en los nombres o apodos que se les han puesto mencionan algunas emociones. También yo creo que el autor hizo esto para demostrarnos o poder nosotros ver cuál es la personalidad de cada personaje. Es muy interesante todo esto. O cómo a través de los apodos que se les da nos puede hablar del personaje para que nosotros nos creemos una perspectiva de él. Creo que en ningún otro libro se le había dado tanto énfasis a los coyotes como en este libro. Siempre se nos habla de la historia del migrante y de su camino, pero no desde la perspectiva de aquel que es coyote o de aquel que es secuestrador y el negocio, sobre todo los migrantes. Sabemos por noticias que es un negocio muy grande y que es un negocio que saca mucho dinero, pero no conocemos realmente lo que hay detrás de estas historias. Entonces, este libro nos ilustra de manera muy buena lo que es ser un secuestrador de migrantes. En relación al comentario de mi compañera Jennifer, yo considero, al igual que ella, que este libro nos da otra cara de la migración, porque siempre, como dice, nos habla de lo que pasan los migrantes y todo eso, y a pesar de que en este libro también nos dice un poco de eso, creo que va más a lo que hacen los secuestradores, todo lo que tienen que hacer, lo que conlleva, y una historia más general. ¿Qué piensan del desarrollo de los personajes en el libro? Bueno, yo creo que es impresionante cómo cada personaje tiene relación uno con el otro y cómo puedes ver a uno en cierto capítulo y desaparece y de pronto vuelve a aparecer en otro capítulo, pero de distinta forma. Bueno, ahora vamos a completar nuestras opiniones con lo que tú nos puedas aportar, compañero Oscar. A mi parecer, gracias, compañero. El libro se divide en tres partes, cada uno en su libro independiente. Al principio se te plantea mucho la problemática del migrante y su travesía, de cómo éste va sufriendo. Pero conforme va avanzando el libro, el migrante parece ser un personaje incidental en la misma historia de la tragedia entre el amorío de Epitafio y Estela. Puede que al principio de la historia vaya un poco lento, a pesar de que es en un lapso de aproximadamente 3 días, pero conforme va avanzando, se te van explicando los trasfondos de cada personaje y hace que te intereses mucho más en la historia, culminando en un desenlace que va a ser muy atractivo para muchos y para otros no, pero es el estilo del escritor y es conforme a lo que hayas entendido tú
de esta tragedia, que es la travesía del migrante. Bueno, creo que con esto concluimos este club de lectura. Fue un gusto estar con ustedes, compañeros, y nos vemos en el siguiente club de lectura. Gracias.